Vamos a pasar un poco rápido lo de la inercia. No sé si rápido o no. ¿Cuál sería la diferencia entre rápido y lento? De hecho, estoy aplicando también un poco de dos años adelante una termodinámica para recordar a nuestro viejo amigo fulanito. Este es el aquel que no requiere caso. Tiene el cráneo lleno de aire. Este es el otro. Cuyos compañeros dejaron los sesos regados en el jardín. Y otro, que traigo yo aquí, de hecho un poco complicado. Son tres mesas térmicas. Esto es hierro. Nada más que lo que encontré es que el látex se cristaliza a baja temperatura. Entonces puedo se rompió. No se reventó, se rompió. Este es el otro cuando se le ocurre dormir adentro del congelador. Entonces, aquí lo que tenemos que es agua. Agua en estado de agregación sólida. Aquí tenemos agua en estado de agregación líquida. Vamos rápidamente a... Para que lo registremos, vamos a mover un poco esto. Hola. Ahí están nuestros dos amigos. Levántense un poco los que están atrás para que lo vean. Y me he visto dos voluntarios. Uno, dos. Bien. Van a poner. Pones la mano aquí. Vamos a probar cómo. ¿Sabes qué? Aquí afuera a ver si hay esto. Una mano que se ponga allá. Por favor. Mira, párate aquí. No hay agua. Pones tu manita aquí. Acá. ¿Sí? Y aquí, así te pones la mano. Así. Aquí no estoy yo para que no pise el agua. ¿Bien? Sí, ahí. Ya vimos cómo cambia la inercia. La inercia del líquido permanece y después, de hecho, por esto no se quiere derramar. La vamos a lanzar a ver si. No va a servir ustedes atrás que vean. A ver, la mano. En cuanto sientas que le toca a tu mano, la levantas. No, lo detenga. Así es, venga. Es más, tenemos ahí una colisión de lazo. Trata de no empujarlo, nada más levanta la mano. Vamos, incluso el agua en este caso contribuye a que disminuya la fricción. ¿Solamente que toque tu mano? Ah, no. Viene de regreso. Ya lo sé, compañero. A ver, pon.
pon la mano en cuanto sientes que lo vas a permitir. Otra raya. Ahí. Pon la mano abajo. Toca y la levantas. No. No te pasa nada, no lo tengas miedo. Uno, dos, tres. No. No quites la mano. ¿Cómo que la toca y la levantas? Que toca, toca y la levantas. ¿Sí? Un poco más rápido. A ver, va de nuevo. Lo que también sucede es que estamos teniendo una colisión elástica. Y con la disminución de la fricción en la superficie debido al hielo y al agua, hay una. Regresa. Ahorita vamos a ver por qué regresa eso. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es para allá. ¡Ah! Ayúdame a llevarlo a... Se le rompieron los sesos ahora. Y medimos la distancia recorrida por unidad de tiempo en ese bloque de hielo. Podemos calcular tanto, ubicarlo en el espacio en cada momento, en cada punto de tiempo, y entonces podríamos determinar sus velocidades instantáneas y su velocidad promedio. Bien. Ahora, como es una masa que se está moviendo, este producto de masa por velocidad, esto es la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento de algo que se mueve tiende a permanecer constante por la ley de la inercia. Entonces, este es un concepto importante que vamos a seguir manejando adelante. Entonces, repasando rápidamente. Unidades básicas, longitud, masa, tiempo. La relación longitud entre tiempo es la rapidez, que es una cantidad escalar. Si la longitud tiene dirección y sentido, entonces el cociente de longitud entre tiempo es la velocidad. En cada punto en el que lo medimos es la velocidad instantánea. La velocidad en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, en el instante 4. Tenemos que decir hacia dónde se mueve. Dirección y sentido. Entonces tenemos que indicar la posición en un sistema de referencia. Posición 1, posición 2, posición 1, posición 2. Bien. En el tiempo 1, bueno, posición 1, posición 2. En el tiempo 1, en el tiempo 2. Y el cociente, este cociente entonces dijimos que es la velocidad promedio. Que, porque es la pendiente. Y la pendiente se define como, en álgebra es... La pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y que es, en este caso es la posición. Entonces sería la velocidad promedio y por tanto vectorial, porque es velocidad no rapidez. Sería entonces X2, allá lo tenemos, X2 menos X1 entre las abscisas que son el tiempo T2 menos T1, y esto es entonces la velocidad promedio. Para una masa, este cociente será la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento entonces no solamente es depende de la velocidad que tenga como vector, sino que depende de la magnitud de la masa, la cantidad de materia que se está moviendo. Y esa cantidad de movimiento por la ley de la inercia entonces debería para cada masa mantenerse, conservarse. E incluso puede en ese sentido transmitirse. Tenemos aquí las dos pelotas ya conocidas por ustedes.
la pelota de tenis, la pelota de béisbol, no la azoto porque, o no la boto porque suena muy feo. Las latas nos van a regañar ahí abajo, no sé si tienen goteras también. Ok. Todos hemos visto, tal vez, y quizá algunos hemos jugado billar. No sé si han jugado billar ustedes. ¿Sí? El billar es física práctica. ¿Bien? Entonces, en sus próximos fin de semana, aprovechen para irse a algún billar. A estudiar física. También en el béisbol. También en el béisbol. ¿También lo obedeces? Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el bateador para conectar un home run? Pues el home run es cuando batea la pelota y la pelota sale del parque, pero por los jardines. ¿Sí? No por atrás, porque entonces es un foul. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer para, además de pegar a la pelota? ¿A qué pelota lanzada por el pitcher tendría que tratar de golpear? ¿A una pelota lenta? ¿O a una pelota? ¿O a una bola rápida? ¿Por qué? Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Porque al final no, porque depende. La masa de la pelota es constante. Bueno, sí, pero a fin de cuentas es la fuerza la que va a consistir la Pero la fuerza, según dice Newton, por la primera ley. La primera ley. Es la de la inercia. Y lo que obedece es esto. ¿Bien? Vamos a ponerla así. La segunda ley es la de fuerza. La que define la fuerza. Define la fuerza como F, ya simplificando todo, vamos a poner otra vez. Masa por aceleración. Y ahorita volvemos a escribir aquí la aceleración para recordarlo. Y la tercera ley, que dice, acción, reacción, ¿de qué? De fuerzas. Quiere decir que si hay una fuerza, además, recordemos, pues vamos a recordar ahorita rápidamente entonces. Estos serían, si los dibujo así, veo que la pendiente se mantiene constante en el cociente, cambio de posición respecto al cambio de tiempo. Aquí decimos que esta es una velocidad constante porque la pendiente no cambia. Si B es constante, entonces se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si, como en la caída libre, el objeto cambia su tasa de relación, posición respecto al tiempo, cambio de posición respecto a cambio de tiempo, recuerden que cae 10 metros en el primer segundo, pero en el segundo segundo recorre una distancia mayor. Y ya dijimos más de una vez que Galileo fue el que definió que la caída o gravitación de los objetos, la gravitación sin que nada lo detenga, libre, cambia su tasa de cambio de posición respecto al tiempo o velocidad. La velocidad no es constante a la caída. B vectorial no es constante. Vimos que si la graficamos, en la caída libre, el cambio de posición en función del tiempo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Primero, recorre una pequeña distancia en un tiempo. Luego, la distancia, en la siguiente unidad de tiempo, la distancia que recorre es mayor. En el siguiente unidad de tiempo la distancia es mayor. En la siguiente unidad de tiempo la distancia es todavía mayor.
Es decir, sigue esta forma, esta relación. Es decir, B, no, perdón. Otra vez. No es constante. Hoy no es mi día. Los topo. ¡No, me rompe! No me toques porque me rompes. Entonces, bueno. A esto, cuando la velocidad no es constante, se le llama, ¿cómo? Movimiento acelerado. Porque lo que estamos viendo es una aceleración. Ya sea porque cada vez es más grande el valor o la magnitud de la velocidad, o puede ser al revés, porque cada vez va más despacio. La aceleración entonces también puede ser así o puede ser así. De hecho, también podría ser así. Es decir, puede aumentar la velocidad o puede disminuir la velocidad. Es decir, la aceleración... y la aceleración también. La aceleración entonces se define como un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Si la velocidad es vectorial, ¿qué sucede con la aceleración? También es vectorial. Entonces, también la aceleración puede tener valores menores que cero o puede tener valores mayores que cero. Si puede ser positiva, puede ser negativa. En el caso de la caída libre, por ahí alguien dijo en una de las primeras clases, pues que la aceleración es negativa. En este sentido, no. Toda la clase, la caída es negativa. Como valor de aceleración, no. Porque va cada vez más rápido. El cambio de posición sí puede ser negativo. Pero eso depende de mi sistema de referencia, y ese es arbitrario. Sin embargo, la tasa cambio de velocidad, el cambio de tiempo, siempre, en el caso de la caída libre, siempre va aumentando. A menos que es paracaídas. Entonces está haciendo trampa, porque está usando una fuerza que está modificando la inercia. Bueno, ahora, hablamos de la tercera ley y hablamos del bateador. La ley de acción-reacción se refiere a fuerzas, las cuales están definidas de acuerdo a... Y lo malo es que no pusieron un pizarrón blanco, no se tocó un pizarrón blanco con plumón. O ya sea el cuerpo se ha ido rompiendo los plumones. Fuerza.